Hola familia, bueno, hoy en este vídeo vamos a ver cómo cuidar a los perros de agua, cómo mantenerlos perfectamente, ¿vale? Con tres cosas muy sencillas. Una, cómo mantenerlos limpios. Dos, cómo hidratar este pelo para que esté sano, para que esté perfecta la piel y el pelo, y cómo manejarlo, ¿vale? Porque tienen un carácter, ya sabéis, que tienen un carácter un poco miedoso y hay que manejarlos de la forma correcta sin que ellos sufran nada. Y todo esto encima, gracias y aquí a nuestros amigos de Bob Soul, que nos dejan sus productos naturales, que vais a ver qué gran utilidad tienen en la aplicación de este tipo de perros y su mantenimiento. Y como siempre, Ido, porque este es un perro de agua, es nuestro amigo también, que se llama Ido, y quiere deciros que tenéis que hacer, Ido, díselo, que tenéis que suscribiros aquí al canal, comentar y todas esas cosas, ¿verdad? Que nos vienen fenomenal. Así que nada, familia, amigos, amigos, nos vamos al vídeo. Bueno, dentro de las cosas, yo os he dicho que son tres: mantenerlo limpio en casa, ¿vale? E hidratarlo, y luego el manejo de ellos, que es muy, muy importante. Bueno, pues con este producto, ya os digo que es un producto de cosmética natural, que se llama Stop Toallitas. Bueno, pues esto tiene unas características que nos vienen fenomenal de cara al cuidado que podemos hacer en casa entre peluquería y peluquería de nuestro perro de aguas. Pues además son unos perros que quien tiene uno ya se ha dado cuenta que necesitan y requieren muchísimos, muchísimos cuidados. Y luego hay una cosa que influye directamente, que es el color del perro. ¿Por qué? Porque los perros de agua, que son negros, suelen tener más densidad, tienen un pelo más fuerte y se complica un poquito más el mantenimiento. Bueno, pues con estos consejos que vamos a ver, veréis que nos va a facilitar mucho la cosa. Bueno, lo primero es que este producto realiza tiene una función, que es encapsular la suciedad, ¿vale? Es un pulverizador que lo que hacemos, cogemos distancia. Cualquier pulverizador que usemos, tenemos que darle con distancia. ¿Por qué? Porque si yo lo echo muy cerca, se concentra todo y todo no se extiende como debería. Bueno, pues entonces cogemos aquí, echamos por el perro aquí, por todo el pelo, normal, y lo que hacemos, lo siguiente, esto se dejaría esperar 2-3 minutos, 3-4 minutos por ahí, dejamos esperar un poquito y a continuación cepillamos. Y ahí, toda la suciedad que yo digo se ha encapsulado gracias al producto, lo que hacemos es quitarlo, retirarlo y mantenerlo limpio, ¿vale? Esto es lo que podría ser un champú en seco, pero mucho mejor, ya te digo, con cosmética natural, y además nos facilita el tema de la hidratación, que ahora os explico para qué nos va a valer en este caso de los perros de aguas. Suscríbete. A la hora de cepillar, siempre veis el movimiento curvo para afuera para no arañar, y lo que estamos consiguiendo es limpiar, soltar el pelo, porque los perros de aguas, una cosa fundamental es que este rizo, si no se toca, si no se peina, se empieza a enredar, ¿no? Y si queremos formar rastas, pues sería otra cosa, pero si queremos que esto tenga un rizo definido pero suelto, la piel que no esté, que esté liberada, ¿vale? Que respire, que ventile la piel, y la piel y el pelo estén correctamente, bueno, pues lo que vamos a hacer es soltar el pelo, ¿vale? Pero claro, dice, si yo cepillo al perro, cepillo los rizos, se me va el rizo. Bueno, pues entonces vamos a la segunda parte. ¿La segunda parte cuál es? Hemos cepillado, hemos soltado todo el pelo. ¿Qué hacemos? Cogemos el pulverizador y con su efecto hidratante y con la humedad que deja, lo echamos, lo echamos así, ¿veis? Sencillo, y simplemente con los dedos, esto lo dejamos ya que seque, no te deja residuo, no te deja ningún tipo de residuo, es decir, lo podemos dejar que seque solo. Importante también que cuando lo dejes secar, no lo dejes secar en mitad de un campo con arena, porque entonces se te va a ensuciar de verdad, ¿vale? Pero un sitio o dentro de casa seca rápido, ¿vale? Pero fijaros cómo se va formando otra vez el ricito, tenemos el pelo, la piel bien hidratada, lo tenemos limpio, que lo hemos hecho previamente, hemos cepillado, hemos soltado el pelo y hemos hecho todo lo necesario también de una forma muy sencilla, muy fácil, que el perro no sufre nada, evitando también cuál el tema de los baños en casa, que muchas veces se complican tanto, tantísimo. Entonces, ya os digo, primer paso, limpiar, esperamos unos minutos, encapsula la suciedad, quitamos suciedad y luego volvemos a echar producto con el fin de hidratar, que incluso ahora en verano lo viene genial, para que si se reseca en la playa, con la sal del agua, con el cloro, bueno, con todas esas cosas que a nosotros mismos nos pasa, pues a los perros igual, hay que cuidar de todo esto, este tema de la piel y el pelo, es decir, cuidar de la salud del perro. Y luego lo último que decía es el carácter.
este ido esté muy bueno, pobrecito. Pero suelen ser unos perros que tienen bastantes inseguridades. Entonces, esas inseguridades hace que se asusten. Lo que digo yo, si pasa la mosca de las 12, está bien porque está controlada, pero como la mosca pase a las 2 de la tarde, ya entonces nos descolocamos, ¿vale? Son perros que hay que manejarlos con muchísima mano izquierda, muy suave, muy despacio, casi llevarlos pensando que van ellos porque ellos quieren, no porque tú les estás obligando. Es decir, olvidaros de manos derechas, todo con mano izquierda. Hay que manejarlo muy despacio, generarles confianza. Es decir, poquito a poco, ¿vale? Para evitar que ellos se pongan nerviosos y se disparen en la mesa y el momento de la peluquería sea un momento horrible. Sobre todo enfocado, ya os digo, a ese punto que necesitan tanto de confianza. Ya te digo, ahí ido, veis que es más bueno que todas las cosas. Pero hay muchos perrillos que, ya os digo, tiene ese problema de falta de confianza, de miedos. Y los miedos, cuando muchas veces pasan a pánico, como digo yo, el miedo cuando pasa a pánico, el pánico no lo controla ni un perro ni nosotros. Y ahí, pues bueno, puede venir un poco de sustos, ¿vale? ¿Verdad, Ido? Y nada, y con estas cositas y con todos estos detalles muy sencillos, tres detalles, con esto vamos a tener el perro de aguas perfecto, genial, cuidado, sano y sobre todo muy bonito, con un rizo definido, y como tiene que llevarlo, ¿vale? Como tiene que llevarlo estos perros, que ya os digo, llevan mucho más cuidado de los que vosotros creáis, Así que nada, Ido, diles adiós, que nos vamos. Adiós. ¿Qué? ¿Os ha gustado los tres consejitos? Muy fáciles, sencillos, ¿vale? Como siempre, y muy rápidos para aplicarlo y todo enfocado al bienestar aquí de nuestros compañeros perrunos. Bueno, pues como siempre, ¿qué os decimos, verdad? ¿Qué os decimos, Ido? ¿Qué le decimos? Que os suscribáis, que encendáis. Muy importante, encender la campanita, que todavía hay mucha gente que no ha encendido la campanita. Que cuando entra un vídeo nuevo, que no os enteráis, tenéis que dar a la campanita, importante, a la campanita. Y te pone, oye, avísame de cuando suba aquí Hugo un vídeo, que me avise primero, hombre, que sea ahí, que esté calentito, calentito, recientito, que no es lo mismo que ya del día siguiente, Pero bueno, encender la campanita y suscribiros, ¿verdad, Ido? Así que nada, familia, nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Bueno, si queréis conocer mucho más de este producto, de Bob Soul, de Stock Toallitas y otros productos más naturales que tienen, pues podéis visitar su web, que os dejamos el enlace en la descripción por aquí abajo. Así que nada, entrad y no os perdáis detalles.